personas que más recientemente me han apoyado también en la cajita de descripción está
Thank you.
regreso a casa, había algo en ella, cierto buen humor. Exhala un sonoro suspiro. No sé, puede que me lo esté imaginando. Vuelvo a tener la misma sensación de ayer. Parece que esté hablando para sí mismo, no conmigo. Me he convertido en una caja de resonancia y me parece bien. Me alegro de serle útil. Me he pasado todo el día revisando otra vez las cosas de Megan, dice. Ya he rebuscado en nuestro dormitorio y toda la casa media docena de veces, rastreando cualquier cosa que me pudiera dar una indicación de dónde se encuentra. Algo de Aptic, quizá. Pero nada, no he encontrado ningún email, ninguna carta, nada de nada. He pensado incluso en ponerme en contacto con él, pero hoy la consulta está cerrada y no he podido localizar el número de su teléfono celular. ¿Estás seguro de que eso es una buena idea? Pregunto. ¿No sería mejor dejárselo a la policía? No quiero decirlo en voz alta, pero ambos pensamos lo mismo. Es un tipo peligroso, o al menos podría serlo. No lo sé, la verdad es que no lo sé. En su voz advierto un tono de desesperación que me parte el corazón, pero no puedo ofrecerle consuelo alguno. Oigo su respiración al otro lado de la línea, entrecortada y acelerada, como si estuviera preocupado. Quiero preguntarle si hay alguien más con él, pero no puedo hacerlo. Sería intrusivo y sonaría mal. Déjenme, le tomo un poco a mi té. Ya casi se enfría. Estaba tibio, pero ya está más frío que tibio. Se iluminaba cuando hablaba de ti.
Las cosas que Scott ha dicho no terminan de sonar bien.